Hey, hello everybody! How are you guys doing? Uh, welcome back to You Talk TV Live. I'm alone here today. There's no uh, Carlos; is not here with me because he he's a little bit sick. But he'll be back next week. And uh, what we're gonna do today? Lo que vamos a hacer es volver con las mil palabras más utilizadas en inglés. Uh, so the top one thousand most common and frequent words in English, and uh, vamos a. hacerlas, vamos a hacerle todas esas palabras, pronunciación, frases, ejemplos, and I promise, uh, I'm prom I promise, I'm, we're gonna try to do our best to do a lot of them, vamos a hacer un montón, por lo menos 15 o 20, para que podáis practicar a tope, eh, y de vez en cuando iré atendiendoos en el chat para que dejéis consultas, y todo eso va a ser después de esta mini introducción de unos segundos, que ya sabes, se titula, subscribe, subscribe, you're not gonna die, all right you guys ready? Okie dokie, see you in just one. Second. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe. Subscribe, 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 subscribe Ok, so we're back. Um, en este, este YouTube tv live antes de nada recordad que me podéis seguir ahí en mi instagram back. We're back. We're back. We're back. we Seguir igualmente a Carlos, como, como Carlos Monage. Y ahí vais a ver cosas que hacemos en el día a día y todas también muy relacionadas con el inglés. Ahí grabamos también vídeos espontáneos, atendemos a consultas. Muy importante, podéis dejar mensajes de voz. Y ahí, en el momento, um, we can uh, get back to you guys on the fly. Fijaos, en el momento, on the fly, on the fly. Y como os decimos, vamos a, vamos a continuar con estas eh, mil palabras más. Más frecuentes, más usadas en inglés. Y que tengo por aquí la lista. El último día que estuvimos con Carlos, creo que llegamos a la palabra think. Creo que esa fue la 133. Think, 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 think. think. Que tenía la letra clave I como es Think, think. Y sonido semiclave Z. Este que os cuesta a vosotros bastante, a algunos de vosotros. Think, think. Vamos a repasar ese verbo que es think, thought, thought. All right. Piénsalo. Think about it, think about it. Lo estoy pensando. I'm thinking about it cccc, c, c, c. que no te engañen. La i como una e, letra clave del método You Talk. ¿Cuáles son las letras clave, chicos? La i como la e. Bueno, la más importante, la r. Uh, 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 uh. La. ¿Qué más tenemos? La l. Manuel, Miguel, Raquel. Y la i como e. De las cinco letras clave, las tres son las que aparecen todo el tiempo, todo el tiempo, y que es un sonido muy distintivo del inglés. Por lo tanto, uh, 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 uh. Manuel, Miguel, Raquel, en i como e. I like it. Put it on. Put it on. Luego dos letras claves también que tenemos, ¿cuáles son? El sonido SH, 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 porque es clave, no es tan frecuente, pero es muy distintivo y es muy típico del inglés. Y otro sonido clave, ¿cuál es? El sonido GJ, June, July, jacket, no tan frecuente, pero también muy distintivo del inglés. Esas son las cinco letras clave que tenemos que tener claras. En este caso, THINK tiene la letra clave. Y como E, la voy a poner aquí, que es, es en la lista, la número 133, ya la vimos el otro día, pero bueno, vamos a hacerla también hoy. 133, think, ok, think, ok, wait a second, ¿cómo se dice? Segundo, Th second, think, ok. Y el pasado, thought, ok, palabras, frases eh, típicas con esto, piénsalo, think about it. Uh, también think about es reflexionar, pero think of es como pensar escogiendo de una lista. Think of a city you would like to visit. Alright. Mm, lo pensaré. I'll think about it. Okay. Yes. Think up. También pensar arriba. We'll think up a solution. We'll think it up. Es como pensar creativamente. Eh, bueno, esa, como ya la habíamos visto, La vamos a dejar ya atrás. Y la siguiente palabra en la lista de las mil palabras más frecuentes e importantes o más útiles en inglés es la número 134, que es el verbo to say. Y también la palabra, como, o sea, el nombre, ¿vale? 134, eh, say, okay Say, 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 say something, di algo, say. Diferente entre say and tell, es un clásico del inglés. To tell es cuando dices a alguien, tell me something. Tell him, dile a él, tell him something. Alright, te estoy diciendo algo, I'm telling you something. Decir es cuando no mencionas a la persona. Say, I'm sorry, say something. Um, do you want me to say something? Okay, dime algo, tell me something. Di algo, say something. ¿Qué quieres que diga? What do you want me to say? What do you want me to say? Miru, miru, miru. No me to say, sino me to say. What do you want me to say? ¿O okay. qué quieres que te diga? What do you want me to tell you? What do you want me to tell you? Hey, what do you want me to tell you? What do you want me to tell you? Fijaros cómo lo digo. What do you want me to tell you? Es perfecto. What do you want me to tell you? Pero los nativos tienden a decir, What do you want me to tell you? What do you want me to tell you? Hey, what do you want me to say? What do you want me to say? What do you want me to say? Por eso nos cuesta entender las canciones, la música, la vida real, porque la manera en que se nos enseña el inglés con lo que en la realidad se habla es tan distinto, por eso aquí intentamos es, enseñarte el mismo idioma so that, para que así, so that if we teach you the same English you can see out, out there, por allí, out there so uh, most likely, como si dice más probable, most likely you will get to understand it so anyways, um, ahí tenemos uh, say, 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 ¿qué más, qué más tenemos? por ejemplo um, tengo algo que decir, I have something to say, oh, él tiene, él tiene peso en la empresa He has a say. He has a say. All right. Yes. Otra es lo que yo digo va a misa. What I say goes. What I say goes. Yes. Fijaros esta expresión. Es bastante buena relacionada con say. What, what he says goes. Okay. Lo, que él, lo que él dice va a misa, se dice en España. What he says, what he, fijaos como, como la H. What he, what he, what he. What it says goes. Yes, what it says goes. What I say goes. Alright. He has a say. He has a say. He has a say in the company. Vale. Como que tiene él, tiene la, su palabra, tiene poder, vale. Tiene mando, vale. Alright. So, very cool. Say, say, say. What I say goes. He has a say. Do you, you have something to say? Say, pero diferencia sobre todo entre say, decir algo, y decirle a alguien, tell somebody something. T Los dos son irregulares. Tell, told, told, y say, said, said. Aunque suena como si fuera regular realmente, ¿vale? Say, said, said. Como que said? tengo. I have, tengo sed, tengo sed. Yes. Mm -hmm. mm. Dije algo. I said something. Te, dice te dije algo. I told you something. I told you something. Very cool. Dora María Bedoya Rueda, es la primera vez que veo una transmisión en vivo, I'm happy, All right. we're happy to see you too, All right. very cool, who else we have here, uh, Claudia Piedad Suárez, amo como enseñas, muchas gracias, me he perdido de algo, Andrés Parra, um, pa, 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 pa. ok, bien, parece que no hay preguntas, no os voy a poner a hacer mucho caso porque quiero continuar también con estas palabras, pero de vez en cuando iré mirando lo que decís, Very cool. So, 134, 135 de la lista de palabras más frecuentes en inglés es la palabra, 135, la palabra help, 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 I need somebody, help, almost anybody. Help, ayuda, ayudar, to help. All right. Do you need some help? Necesitas algo de ayuda? Do you need some help? Do you need any help? Cuando usamos any, some, es porque es evidente que la respuesta va a ser positiva. Si ves que alguien está, que le cuesta subir eh, con, un, con una caja por las escaleras, deberías dirías do you, want some do you need some help? Porque esperas que va a decir que sí, ¿vale? Do you need any help? Cuando a lo mejor no es tan evidente que te digan que sí, ¿vale? Anyways, help. Otra forma de decir ayudar es to give somebody a hand. Can you give me a hand? Can you... Give me a hand. Can you give me a hand? Fijaos cómo se pronuncia eso. Can you, can you. Kenia, me voy a Kenia. Can, can you, can you give me a hand? Can, por favor, con E. De la misma manera que nadie dice thank you, todo el mundo decimos thank you, por alguna extraña razón nos hemos puesto de acuerdo el mundo anglosajón y el mundo latino en decir todo lo mismo, thank, pero no es así con can, donde el anglosajón tiende a decir can, como el novio de Barbie, nosotros, nosotros decimos can. Por lo tanto, acordaros que tampoco dices me voy a Cania, sino Kenia. Pues Kenia, can you? Can you, can you, can you give me a hand? All right. Juan Muñoz dice, Fran, you're awesome. Juan always, eh, siempre se aprende contigo. Thank you so much, Juan. All right, I'm, I'm, you made my day. Thank you so much. Um, Joan Parra dice, yo también, primera vez que te veo en vivo. Saludos and very good. Thank you so much, you guys. Uh, save the English, yes, and help me a lot, Fran. Yeah, okay, I'm trying to help, guys. And uh, yes, um, and teaching is helpful for me too because I'm always learning. So, anyways, uh, where, where was I? Donde Where was I? Uh, yes, can you can you give me a hand? Otra forma de decir echar una mano es to help, help, to help, help out, out. ¿vale? To help out. To, can you help me out? Quieres que te eche una mano? Do you want me to give you a hand? Fijaos, esto así. Do you want me to give you a hand? Do you want me to give you a hand? Okay. Do you want me to? If you fijaros cómo se contraía. Do you want me to? 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 Do you want me to give you a hand? Do you want me to? Do you want me to? Do want me to give you a hand? Do you want me to? Do you want me to? Do want me to give you a hand? Do want me to? Do you want me to? want me to give you a hand? Hey, do you want me to give you a hand? Entonación, Hey, do you want me to give you a hand? Oye, ¿quieres que te eche una mano? Me ha sonado como si fuera cubano. Oye, ¿quieres que te eche una mano? Pero creo que se contagian ahí todos los acentos. El, uh, el americano, el hispano, el, en esa zona del Caribe suena todo un poco parecido. Hey, do you want me to give you a hand? Aquí en España sería, ¿quieres que te eche, un, ¿quieres que te eche una mano? Hey, ¿Quieres que te eche una mano? Y ahí, hey, ¿quieres que te eche una mano? Do you want me to give you a hand? Pero hay que decir, no se puede hacer entonación si antes no se hace unión de palabras. Y no hay nada mejor de unión de palabras que hacerlo con ritmo. Do you want me to give you a hand? Do you want me to, do you want me to, do you want me to give you a hand. Luego ya, hey, do you want me to give you a hand, do you want me to give you a hand. Ah, tengo, tenemos un vídeo por ahí de contracciones uh, extremas y ahí es donde explicamos este tipo de chu chu chu. Do you? Por qué? Porque la D con la Y se convierte en un sonido GJ, letra clave del método. You talk, change your You want me to give you a hand. Y eso hay que decirlo rápido. Do you want me to give you a hand. Porque si no no suena convincente. En plan, do you want me to give you a hand? Ok, como así hablan. La gente de aquí de bueno la política española hablan así en este estilo. ¿Quieres que te eche una mano por alguna extraña razón que se nos escapa? Pero el resto de españoles decimos ¿Quieres que te eche una mano? Incluso ¿Quieres que te eche una mano? ¿Quieres que ¿Quieres que ¿Quieres que te eche una mano? So, en in inglés You want me to give you a hand? Hey, do you want me to give you a hand? O You want me to help you out? Do you want me to help you out? Do you want me to do You want me to do You want me to help you out? Do you want me to help you out? Yes, come on, give me hands. Give Esto me recuerda Close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel what I'm feeling? Do you understand? Dice, close your eyes, give me your hand, con una e. hand, darling. Anyways, uh, so help, esto venía de help, formas de decir ayudar, echar una mano, uh, to uh, give somebody a hand, and uh, to give somebody a hand, or to help somebody out, help me out, help me out. Very good. ¡Hola desde Guatemala! ¡Bendiciones, bendiciones! Que la gente de, de América, son, la verdad es que son muy cariñosos y educados En todo el mundo, pero especialmente es con eso de bendiciones, nos gusta mucho ¡Bendiciones! Uh, ah, me dicen por aquí, Juan Muñoz, me encanta tu reloj de madera Fran, I love your wooden watch, where do you buy it? So, but, but it was a gift, it was un, un regalo Y te, ya te preguntaré y te diré exactamente dónde Pero es it, uh, pretty cool, I like it too And uh, it has a guitar in it. sí, tiene ahí, no sé si se ve, Ay. no, no se llega a ver, ah, es que da, no hay luz, bueno, ahí se verá, hay una guitarra, se puede personalizar y es pretty cool, Ahora, I'll, I'll try to find out where, where to buy it, I think it was on the internet, era en una tienda online. Anyways, um, eh, ¿cómo? Elizabeth dice, ¿cómo sería el verbo to be en pasado? Me lo preguntaron, pues fíjate, I am, I was, I was and you were, was and were. Porque el verbo to be es I am en presente y en pasado was. I was and you were. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar con la siguiente palabra. Teníamos help, help, help. Help también es socorro, ¿vale? Help, help. 136 y la palabra 136 es... Trrr, low. La palabra es... Low. Very good. Low es bajo, es el contrario de high. High and low. High and low. Low is, uh, es un adjetivo, por ejemplo, low price. It's a low price o it's a high price. Eh, eh, pero también si lo podemos relacionar low con el verbo bajar. Fijaos que eh, nos enseñan muchas veces el, el subir, por ejemplo, la, la mano es raise your hand o put your hand up, raise your hand, pero ¿cuál es el? el contrario de put your hand up es put it down, lógicamente, pero el contrario de raise, ¿cuál es el contrario de raise? Subir, bajar es too low. En este caso... Uh, perdón, to lower. En este caso os quería mencionar esta palabra, lower, vale? Lower para que lo veáis. Lower, to lower está relacionado con low, para que os acordéis. To lower es bajar como verbo, vale? Lower your hands. You need to, your hand. You need to lower that price. Baja ese precio, vale? To lower. Pero anyways, high and low, A low price. Um, yeah, uh, low, abajo o oh. En este caso, bajar to lower. Ok. Um, yes. Letra clave L. Manuel Miguel Raquel. Low. Low. No tiene más. Low. Y um, como verbo lower, pues si lo hicieras en pasado sería lowered. They lowered the price. They lowered it. They lowered it. They lowered it. Yes. Uh, Mi batería está baja. My battery is low. Low. Yes. Low. Y el contrario, recuerda que es high. High. Yes, anyways, um, mm, mm, very cool. Dice un poco de hat truck Me dice, hello, I'm from Colombia. Para mí es muy difícil el pasado y el presente y el futuro. Pues claro, con eso tienes toda la gramática en inglés. Para eso te recomiendo que veas un vídeo nuestro, un video que es toda la gramática en 15 minutos y hay otro que es toda la gramática en 60 minutos. Los dos los podéis encontrar si, bus si buscáis en Google, en Google, buscáis gramática en inglés y te salen los dos primeros, tanto el de gramática en 15 minutos y gramática en, uh, en una hora, y ahí hablamos de presente, pasado y futuro, porque explicar todo eso ahora eh, sería complicado. ¿Cómo puedo mejorar mi listening? Leslie Villanueva, eh, pues para eso tienes un video que subimos hace, hace un, unas, semanas, unas tres o cuatro semanas que es eh, ¿por qué no comprendes el inglés? ¿por qué no entiendes el inglés? Búscalo en nuestro canal y ahí te damos toda una receta de media hora de cómo mejorar tu comprensión en inglés. Eh, 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 diferencia de pronunciación entre lower y lover Ama, un amante es a lover 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 uh, she's an easy lover de la canción de Phil Collins Phil Collins easy lover lover amante fácil lover en, y bajar es lower 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 the price lover lover lower vale yes like that <coughs> okay eh, hmm. You are the best. You're simply the best. Thank you so much. Very cool. So, siguiente palabra. Let's move on. 137. La 137 es line. 137 es la palabra más frecuente en inglés, de las más frecuentes. Line. Ok. Line. Um, hacer una línea. Make a line. Dibuja una línea. Draw a line. Um, you have to draw the line. Tienes que poner límites a esta situación. You, you. You. need to draw. Draw the line. Okay, Enough is enough. You need to draw the line here. Tienes que poner límites. Make a line. Hacer, venga, hacer una cola, hacer una línea. Make a line. Um, no te cueles. No, no, tienes que respetar tu turno. Don't cut inland. Don't. Caught, caught in, no sé por qué in se pone, pero the line. You cut in, in the line, man. Yes, hold the line. No, hold on the line, hold on the line. Um, yes, eh, eh, también cuando llaman por teléfono. Hold on, hold on the line, espérate ahí, ¿vale? Uh, y hay una canción muy famosa, uh, bastante famosa para mí, de, del grupo Toto, 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 que, uh, que se llama Hold the line. Yes, probablemente de las más famosas. Y dice, hold the line. Tan 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 tan. Love is always on time. Pam, pam, pam. Y es muy buena canción para practicar it's nara. It's nara. ¿Vale? Todos, todos los que dicen que hay que decir it's, it's nota. Pues no, dice it's nara. Como la canción de Tom Jones que dice, it's not unusual to be loved by anyone. O it's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. Forget about the price tag. Pues esta empieza repitiendo varias veces it's nara y dice it's not on the way that you no sé qué pa, pa, pam, pam 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 it's not on the way you say you care pa, pam, 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 pam. it's not on the way that you've been treating no sé qué pero todo el rato repite it's nada hasta que llega el estribillo que dice hold the line pam 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 always on time pam pam pa, pa. yes I don't know no sé si conocéis esa, esa canción tan 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 exacto Yes, uh, y dice Ana Ada, hello from Argentina, tengo 68 años, I'm, from, uh, I'm 68 years old, y nunca es demasiado tarde, claro que no, nunca, nuestra madre también tiene aproximadamente esa edad y está hablando inglés, vamos, que no calla, está aprendiendo muchísimo inglés como nosotros, y Carlos y yo aprendimos de mayores, de adultos, a partir de 25, 26, 27 años, sobre esas edades, eso ya es adultos, entonces... Um, eh, un, un adulto tiene la motivación extra que a lo mejor un niño no tiene con, este, con, el, con el aprendizaje así tan correcto del inglés, pero se, se, puede, se puede, claro que se puede, y sobre todo si sigues un método que directamente te dice dónde vas a fallar, como es el nuestro, que te dice eh, qué es lo que tienes que corregirte, uh, que además tienes 15 libros y audiolibros con 50 horas de audio y un curso llamado You Talk TV Plus con el que queremos salvar el inglés, de hasta 450 videos, de casi 400 horas. Yo he estado viendo por ahí cursos de que te ofrecían dos horas de curso. Por 10 euros al mes, dos horas de curso. El nuestro son 450 horas más videos, más libros, más audiolibros, más consultas 24 horas, y sobre todo un método que es Talk TV Plus. Talk TV, TV Plus. Eh, que es que lo que hacemos es desarrollar. Eh, nuestra, la forma que nosotros hemos aprendido, como os decíamos aprendimos de mayores y nosotros replicamos la forma en la que hemos aprendido. Dónde podéis ver este curso que hemos hecho especialmente para salvar el inglés en uTalkOnline.com. Yes, uTalkOnline.com. Esa es la página web donde tenéis que ir y a matricularos para ayudarnos a salvar el inglés. Save the English language, save your English. Porque queremos que los 500 millones de hispanohablantes puedan hablar inglés como nosotros o mejor. No queremos decir que seamos los mejores, simplemente decimos que si nosotros hablamos inglés así y nos estamos dedicando a esto, pues todos ustedes, todos vosotros, y si seguir nuestros pasos por una ca ridícula cantidad de 24,9 dólares al mes o 19,9 euros, pues eh, vais a ayudarnos a que ser la comunidad bilingüe más. Uh, más grande de, 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 del mundo, porque es hispanohablante, hispanoparlantes hablando inglés uh, bien, es, es lo que andamos buscando en youtalkonline.com Y como estamos uh, muy generosos, está como, y muy agradecidos de que nos sigáis, en estos directos, a los más fans os ofrecemos un código de descuento. ¿Qué código de descuento tenéis esta semana? Pues va a ser un código de descuento del 20%, y que va a ser exactamente este código de descuento. El código de descuento es Fab20. ¿okay? Con ese código de descuento en www.utalkonline.com, tenéis un 20% de descuento en todos los libros, <coughs> audiolibros, en la cuota en la mensual de Utah TV Plus o también, si queréis, en la, en la compra anual. Podéis tener todo el curso. Pues fijaos, normalmente cuesta 240. <laughs> A, en, el anual cuesta 199, si a eso aplicáis un 20%, ¿qué es lo que te queda, 159, so for 159 bucks, y los libros de 164 te van a quedar en 79, o sea, por, por menos, por poco más de 200 euros, tienes todos los libros, todo el año de acceso a cursos, resolución de dudas, yes, guys, it's a no-brainer, es como, no, no, te, no hay que pensárselo, it's a no-brainer, alright?, <clears throat> eh, en todo caso, de nuevo, tenéis que ir a uTalkOnline.com y el código de descuento es FAB20, ¿ok? FAB20. Alright, ok. So, um, yes, um, y ahí tenéis... Cualquier duda que tengáis me podéis consultar. En cualquier caso, estábamos en la palabra line, line, hold the line. ¿Conocéis este grupo? Que se llama Toto, 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 Toto. Y aparentemente le pusieron ese nombre porque sonaba bien y porque recordaba a todo, todo. La palabra en español, todo. Y es porque tocan todos los estilos. Menos reggaetón y esas cosas, pero el resto de estilos tocan todos y lo hacen muy bien, especialmente el rock. They're really good. So, um, okie dokie. Alright, eh, 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 alright. Now, so, era el número 137, line 138, the fur, the fur. Ok, esta es un poquito más, uh, menos coloquial, ¿vale? Eh, la palabra es the fur, the fur. Ok. Es diferir, ¿vale? I defer on that, no estoy de acuerdo. Eh, o this version, esta versión defers a little bit from that one, ¿ok? Defer, como que es distinta, se diferencia. O okay, que yo no estoy tan de acuerdo contigo, o tengo otra opinión, I defer. O this defers from that, ¿ok? No tiene más, pero podemos usar la pronunciación que es I como E y la letra clave R, defer, defer, er, 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 defer. Solo que la recono reconozcáis, no la vais a usar muy a menudo esta palabra. Pero sí la 139, ¿eh? que es The One and Only. Turn, turn. Ok, turn. Fijaos que tenemos la letra clave R. Uh, 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 uh. Turn, turn, uh, 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 uh. turn, turn, Date la vuelta. Turn around. Turn around. Alright, turn. Uh, fijaos la diferencia de turn around. Cuando tú estás de pie te dirían que dirías la vuelta, turn around. Cuando tú estás tumbado te dirían turn over, turn over. Por eso se dice darle la vuelta a la tortilla, turn over the omelette, turn it over. Pero si está alguien de pie le dirías turn around, turn around. Uh, es tu turno, it's your turn. ¿De quién es el turno? Whose turn is it? Whose turn is it? Turn, turn. Resulta que, it turns out. It turns out. It turns, it turns out. That, resulta que... All right. It turns out I was going to. Yes, I was going to. Um, I was going to read a book, but it turns out um, I have something else to do. It turns out. Okay. Yes. Uh, he is twenty-five, and he's going to turn twenty-six. Va a cumplir 26 He's going to turn. Okay. Yes. Turn. Passa la página. Turn the page. Turn the page. All right. Eh, él es el presidente. Él es el presidente de um, esta empresa y a su vez es, eh, es, no sé, pues cualquier otra cosa, ¿vale? Pues diríamos, in turn. Okay? He's, the, he's the president of the company uh, and in turn he's also he's also the vice president of the other company. In turn, okay? Resulta que in, in, y también eh, resulta que es turnout, out, ¿vale? It turns out y turns out, he turns out to be the president of the other company. To turn out, ok. In turn, es a su vez, and it turns out, resulta que, All right then we have my turn, mi turno, y también hemos dicho que era pasar la página, turn the page, o también que vas a cumplir años, he's going to turn whatever, ok. Yeah, it turns out he's not, vale, exacto. Probablemente también es otra forma de poderlo así, vale. Mm, y uh, también, claro, turn, turn on, eh, tenemos. Eh, Enchufa la tele, turn on the TV, all right? E también subir el volumen, turn up the volume, turn it up. O bájalo, turn it down, turn it down, okay? O apaga la tele, turn it off, okay? Yes, turn, turn, turn. <coughs> yes, uh, más con turn, hay más cosas, pero bueno, ahora mismo ya no tengo más. Whose turn is it? Exacto, whose turn is it? Uh, Juan dice, Juan Muñoz, tell us the difference between sort of and kind of, kind of. Uh, yo los uso parecido, ¿vale? It's kind of difficult, it's sort of difficult. Uh, he is kind of cool, he's sort of cool. Mm. Ahora mismo no veo la diferencia, yo uso más kind of, ¿ok? Sort of difficult. Y creo que hay alguna diferencia, pero ahora mismo no te sé decir, yo más o menos los veo como sin sinónimos, ¿vale? Synonyms. Alright, ok, now, very cool. So turn. Sobre todo la pronunciación, por favor, chicos, no digáis turn. Ni Tarn, uh, Tina Turner, no, sino Tina Turner, Turn, Tina Giradora, Tina Turner, Turn, 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 Turn. Hace poco Carlos hizo un video muy interesante sobre nombres de grupos de rock y de pop, y de pop, ¿vale? Como Aerosmith, bueno, pues a lo mejor vamos a otra nueva edición y pondremos ahí a Tina Turner, Turner, Tina Turner, Tina Giradora. Ok, sí, yo eh, Turn, turn me on también es sí, excitarse. She, it turns me on or she turns me on. It turn off también. That's a turn off. Es algo que, que me disque, que, que lo contrario de excitación, ¿vale? Turn off. That's a huge turn off. All right, yes, turn it over. Turn it over. Dale la vuelta. Turn it over. Ok, cool. 140. Cause. Cause. 140. Palabra 140. Cause. Cause. Vale, cause. What is, that's the cause. Esa es la causa. Esa es la causa principal. That's the main cause. Cause. Fijaos, la C es un poquito aspirada. Cause, cause, that's the main cause. Um, y también because. Acordaos que no es because, sino because. Y cause in turn, a su vez, cause in turn, aquí lo tenemos, es eh, una reducción de because. Cause. Um, why are you here? Because I wanted to. Cause, cause, cause. Me voy a tomar un cause. Because I'm happy, clap along, if you feel like a room without a roof. Without a roof. Cause, <coughs> okay. Dice Asa, el video de los números estuvo genial. Thank you so much. Uh, I did it in a shot. Lo hice en una tirada. I did it in a shot. I just prepared a little bit the structure, but uh, for the most part, it was uncut. Era prácticamente una tirada. Yes, friend, dude, your video starts to turn on. Oh, thank you so much, Juan. That was a good compliment. Okay. Uh, yeah, it's very cool. That's a good example. I'm a, dice, I'm 18 and I'm going to turn 19 next year. Next year. Fijaos, next year. Next year. La T con la Y es sh, next year. Next year. Next year. And también se dice, I'm 18 going on 19. So, estoy a punto de cumplir 19. I'm going on 19. Yes, uh, I like that song. What song? Okay. Anyways, uh, so cost. Um, yes. Number 141. Hey, estamos teniendo muchas palabras, chicos, you guys. Eh, y la palabra 141 es much. Much. Okay, much. How much? How much money is it? How much? Para preguntas sobre incontables. How much water do you drink? How much water? How much? Wow. Mm. I drink a lot of water. How much? Pero para contables, para plural, me gusta reducirlo en singular y plural. How much water? ¿Cuánta agua? ¿Cuántas botellas? How many bottles do you have? Yes. No, bebes mucho? No, not much. Tienes muchas botellas? No, no muchas, not many. Pero ya para todo lo que no sea pregunta prefiero usar a lot. Es mucho más sencillo, ¿vale? Uh, how many bottles do you have? Not a lot. ¿Cuánta agua bebes? Not a lot.

Yes, eh, curious eh, preguntas sobre dinero sería how much is it? Pero para pregunta de tiempo, decir how much time, pero lo natural is how long? How long? So how long have you been here? How long are you going to be in Madrid? How long are you planning to be here? Yeah, so how much time? Yes, very good. Alright. Okay. I don't drink much coffee, or I don't drink a lot of coffee. Very good, Lillian. Good job. Muy good, eh. Ya, yeah, así dice aquí Kimberly Ramos. Es el mejor método. Thank you so much. Y gracias por de de decir ese cumplido, porque ahora vuelvo a mencionar que con el método de premium, el método de pago que se llama YouTalkTV+, TV Plus, el método con el que estamos salvando, intentando salvar en inglés, ya tenemos casi mil alumnos, pero queremos tener un millón por lo menos. Y, y además, claro, con ese millón entrarían todos los familiares, pues igual serían cuatro millones, ¿vale? Pues... Con ese método que es UTACTV Plus que vamos a salvar en inglés, eh, al cual podéis acceder en uTalkonline.com. Pues bien, si aplicáis este código, que es eh, este código que está, va a estar válido durante las próximas 24 horas, bueno, hoy y el día de mañana, este código que es Fab February Fab 20. Tenéis un 20% durante las próximas 24 horas. How's it sound? Fijaos cómo pregunto, cómo suena. How does it sound? How's it sound? How's it sound, you guys? How do you like it? All right. Uh, mira, dice Asa, chicas, bueno, chicas y chicos, ¿vale? Si sienten que mejoran con estos videos, se multiplica por mil con el curso. Además, el plus tienen resolución de dudas y con contacto 24-7. Yo no lo hubiera hecho mejor. Asa, very good job. Thank you so much. I'll buy you a drink. Alright, yes, I'll buy you a drink. Fíjate que no se dice en español, se dice te pagaré una bebida, ¿vale? Te pagaré una cerveza. En inglés no se dice I'll pay you, sino I'll buy you. I'll buy you a drink. Asa, if you were here, I would buy you a drink. Definitely. All right, eh, Juan dice, Fran, I hope you're successful. Guys, give uh, his method a shot. Yes, give it. To give a shot, that's a good one. Es, es, es probarlo, ¿vale? Uh, come on, let me, déjame intentarlo. Podría decir, let me, let me try. O podría decir, let me, let me give it a shot. or let me have a shot. Okay? Yes. So give it a shot. Okay? This, this phone, you should try it. Come on, give it a shot. O déjame intentarlo. Let me give it a, let me give it a shot. Okay? So esta expresión dice, guys, give this method a shot. Es, es improbado. Okay? To give a shot. Okay? Very cool. <coughs> Anyways, so código FEB20, uTalkOnline.com, todo rebajado un 20%. ¿Por qué lo ponemos aquí? ¿Y por qué casi siempre lo hacemos aquí? Porque sabemos que aquí tenemos los seguidores más fieles. Eh, la gente que veis los directos estáis ahí esperando a empezar, a entrar. Y por eso, y de hecho, hay mucha gente que, que hoy y mañana va a comprar sin descuento. Y a lo mejor hacen la compra de 298 euros, que es todo el paquete de, de vídeos y libros de todo el año. Pero no han visto el programa y lo compran igualmente. Y un mínimo de personas generalmente cada vez que hacemos uno de estos descuentos pues a lo mejor hacemos no sé unas 20 o 30 25 o 30 ventas y, y estamos encantados de hacerlas porque sabemos que es para los más fans que sois los que estáis viendo estos uh, estos directos de youtube TV Live um, o sea que aprovechadlo y podéis difundirlo en también a amigos familiares para que para que usen este código de descuento fab20 Alright, very cool. So, hey, siguiente palabra, chicos. What is the next word? We have. Oh, esta está muy bien. 142, la 142. Estamos avanzando muchísimo hoy. ¿Y cuál es la palabra? The one and only. Mean. Yes, mean. Esta palabra que tiene una E, pero que suena como una I. Mean. Esta sí que es una I, nada de I como E. Esta es una auténtica I, I, I. De la I, U, uh, de las cinco vocales que tenemos en español. Mean. Mean, what do you mean? ¿Qué, qué, qué quieres decir? What do you mean? Mean, 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 mean? mean. I mean, quiero decir. I mean, what do you mean? What's the meaning of that? What's the minen? Fijaros que mean la significado es minen. Minen que lo minen, no es minin, sino minen. No es minin como minino, sino minen, minen. All right. Yeah, so what is the meaning of that? What do you mean? Fijaros cómo lo digo, what do you mean? ¿Qué quieres decir? What do you mean? Se convierte en waru, waru, waru. Waru, waru, waru. what? Do what? What? Repetí conmigo what? 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 What do you mean? 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 All right. Yes. Um, what does that mean? Ah, fijaros esta, esta contracción también salvaje que es la usan muchos nativos que dicen uh, what? What does it? What does that? What does that mean? okay. es un poco más enfático el that. Y sabéis cómo lo contraen? Lo contraen así. What's that mean? Lo contraen. Contraen ese da, ese das, lo contraen con una S. What's that? What does that mean? What is that? Incluso yo lo he visto como What is that mean? No visto, sino escuchado, ¿vale? What, what does that mean? What does that mean? Ok, I know what you mean. Ese What you mean. Uh, I know what I mean, dice ahí. Vale. Anyways, um, what does that mean? Eh, en vez de What does it mean? What does it mean? Los nativos saben mucho. What does that mean? What does that mean? Repite conmigo. What does that What does that mean? Hey, What does that mean? Cartucho, cartucho. What does that mean? Ah, cartucho. Oh, okay. murciégalo, ¿Qué significa eso? murciégalo, What does that mean? <laughs> Crocodilo. <laughs> what does that mean? Oh, okay, crocodile. <coughs> Anyways, um, Cristian, Aron, Aaron, Pulgar, hola Fran, saludos desde Chile, saludos a ti y a toda la comunidad chilena, que es mucha en nuestro canal. Ah, ¿Qué dice aquí? José Bedgaral, es que cuando conviertes a un sustantivo le agregas ing. Sí, eso es otro cantar. Cuando pones un verbo en lugar de un sustantivo se añade ing, pero eso es otra cosa. Anyways, um, eh... Andrés Parra dice, ¿cómo tener un método para estudiar para los que no tienen ahora plata para el curso? Bueno, pues simplemente te suscribes a YouTube TV, a, a, aquí, a, te das ahí al botón de subscribe, este canal es gratuito, y dejas comentarios en los vídeos y te podemos ayudar, lo respondemos todos Carlos y yo, ¿vale? Incluso mmm, puedes seguirnos en nuestro Instagram, que ya verás que está por allí, no, al otro lado, allí, está mi Instagram y el de Carlos, están... Fran Monage en Carlos Monage, creo que lo tengo puesto allí, eso es. Y allí te resolvemos también dudas de manera gratuita, incluso puedes dejar mensajes de voz. Oye, Fran, ¿qué significa, uh, yo qué sé, cómo se dice esto o lo otro? Y te respondemos por mensaje de voz. Entonces, ahí no te va a costar ninguna plata. Nuestro objetivo es, es salvar el inglés, sea gratis o sea. Obviamente, queremos ganar dinero porque si no tenemos dinero, no podemos crecer y no podemos hacer nuestra misión expansible, expandible a todo el mundo, ¿vale? Pero, pero el objetivo número uno es que la gente aprenda, que se motive y que si nosotros hemos podido, porque nosotros supe, suspendíamos idiomas, Carlos y yo suspendíamos, no os olvidéis de eso. Yo hacía inglés, no, yo hacía francés, suspendía, me dijeron que no valía, Carlos hacía inglés, suspendía, le dijeron que, 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 que bueno, que se olvidara del tema, y aquí estamos, somos los dos profes de inglés y nos dedicamos a esto. Entonces eh, todo el mundo latino, de, sea de Perú, El Salvador, España, Estados Unidos puede aprender como nosotros. No decimos que seamos los mejores, simplemente que si a nosotros nos ha abierto puertas a ustedes también les va a abrir. Entonces queremos ayudar como sea. Obviamente queremos ganar dinero porque sin dinero no podemos promocionar y no podemos llegar a millones de personas para que toda la comunidad aprenda como nosotros. Eh, pero si podemos ayudaros también con nuestro YouTube TV, como es este, subscribe, subscribe, you're not gonna die, con nuestro Instagram, Instagram que también es gratis, pues también lo vamos a hacer. Yes. Make no mistake about it no, 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 no te quepa la menor duda Make no mistake about it Let me give you this expression Make no mistake about it okay? Esta la aprendí Esta la aprendí del presidente Bush Cuando las torres gemelas Que decía Make no mistake about it We'll follow him We'll chase him And we'll punish him Okay. Decían para perseguir a, a, a Osama Osama Bin Laden, parece que era Make no mistake about it no, no te quepa la menor duda. So make no. duda. Make no mistake about it, you guys. We wanna help you. That's what we wanna do. Y cómo os vamos a ayudar antes que me olvide de nuevo. En tres dobles youtalkonline.com. Si tenéis solo un poquito de plata, podéis usar el código de descuento. Código de descuento. ¿Cuál es? The one and only. Fab20. Yes. Fab20. Yes. Con esto tenéis un 20% de descuento para ayudarnos a salvar el inglés. Around the world. Yes, there you go. Ok, sí, hey, tenemos. Eh, Mariana dice: ¿Cómo puedo tener un buen listening? Mírate el video de hace unas dos o tres semanas sobre por qué no entiendes inglés. Búscalo en el canal, ahí te vamos a dar un montón de consignas para aprender inglés. Para comprenderlo. Para comprenderlo, sobre todo pronunciando bien. Yes, estábamos con mean. Uh, fijaos que mean, 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 se pronuncia con I. What do you mean? Y uh, también se dice decir algo en serio. I mean it. Yes. I mean it, I mean it, lo digo en serio, ¿vale? Lo digo en serio, parecido a esto es, no lo digo por decirlo, lo digo en serio. I'm not just saying it, esto relacionado con say, ¿vale? Saying it, I'm not just saying it, I mean it, ¿lo dices de verdad? Do you really mean it? Yes, of course, tú significas mucho para mí, you mean a lot to me, and I mean it. I'm not just saying it. I minute. Mean Fijaos ahí la diferencia entre min and at. Minute, minute, minute. Un amigo de mío decía minute, I minute, mean lo digo en serio, I minute. Mean y claro, la chica no le tomaba en serio porque decía I minute. Mean <laughs> y este era, es de era este de los que decía minuto le decía minute, one minute. Hold on one minute. Uh -huh. I mean, wait a minute, I mean it. Espera un minuto. Lo digo en serio. Wait a minute. I mean it. Claro, nadie le entendía. Bueno sí, a él entendían, pero claro cuando el nativo decía wait a minute, I mean it, yes, I mean it, wait a minute, I mean it, wait a minute, Esta es buena, eh, I mean it, wait a minute, I mean it, wait a minute, stop, wait a minute, fill my cup, put some liquor in it, ¿quién canta eso? Stop, wait a minute, stop, wait a minute, <laughs> minute, I mean it, wait a minute. I mean it. Venga a practicar esto. Espera un minuto. Wait a minute. I mean it. Lo digo en serio. Hey, espera un minuto. Lo digo en serio. Hey, wait a minute. I mean it. Do you mean it? Do you really mean it? Do you want me to wait for a minute? Quieres que yo espere por un minuto? Do you want me to wait for a minute? Do you mean it? Or are you just saying it? Mhm. Mm so mean. Fijaos lo que da. Sí, mean, 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 mean. Uh, aparte de, 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 bueno, es verbo, vale. Ah. Uh, pero el, el pasado es meant, meant, sorry, mean meant, I meant it, I meant it, yes, yo nunca lo he querido, yo nunca he querido decir eso, I've never meant it, no era mi intención, I've never meant it, yes, I meant it, o oh, I didn't mean it, yes, ¿qué canción había? I mean, I didn't mean it, I just want you one for good. Ah, uh, yes, the canción, the take that, dice, whatever I said, what out, oh, dice Bruno Mars love is always on time, hold the line, tan, 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 love is always on time, pero dice, love is it, es una pregunta, love is it always on time, ah, uh, ah, uh, ah, uh. y ya Bruno Mars es el que dice, wait a minute, y ahora estaba con la canción de, para un ejemplo de Minute, es la canción de, whatever I said, whatever I did, I never mean it, I didn't mean it, or I've never meant it, I'd never. Claro, es que dice I would never. Por eso es el el pero presente. I'd never mean it. I just want you back for good, back for good, back for good. Want you back for good. ¿Os suena esa canción? Whatever I said. No es que la la, la la voz es como whatever I said, whatever I did. I'd never mean it. I just want you back for good, back for good, back for good. Want you back for good. Qué 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 dices la canción? Dice whatever I said. Lo que sea que dijese. Whatever I did. Lo cual la cosa que hice era, I would never, nunca, eh, lo, lo hice, no era mi intención. I never mean it. Y fijaos cómo dice, mean it, no mean it. I never mean it, no, I never mean it. Solo te quiero de vuelta. Ay, qué gallo. I just want you back. Te quiero de vuelta para siempre. For good. Por bueno. For good es para siempre. I just want you back for good. Back for good. Back for good. want you back for good. Yes, ¿quién cantaba eso? Uh, Robbie Williams, uh, uh, Robbie Williams, o a uh, Take That, o Backstreet Boys, something like that, ¿verdad? Right? You guys remember the song? So I never mean it. Creo que dice eso. I just want you back for. Pero la otra parte es de, for good, es para siempre, for good. Y esto lo aprendí estaba en mi último año en Estados Unidos y me y se me dice, okay, yes. I'm, so what do you do in the summer? La la policía la policía de mi colegio. And uh, I said, I'm, I'm going, I'm getting back to Spain. Cuando es tu plaza habitual de vivienda es getting back, I'm getting back to Spain. And, uh, y me dice, ah, pero are you going back, are you going back, for, are you getting back for good? ¿for, y dije, for good? ¿Para bueno? Yo dije, ¿para bueno? Y es como para siempre, for good. So, en esa canción aparece, I just want you back for good, back for good. I didn't mean it, or I'd never mean it. Anyways, decir algo en serio, pasado, I meant it. Ok, Fran, me gusta que en vez de decir vídeo dices video. Claro que sí, porque si no, yo me di cuenta que decía vídeo, vídeo. Me hacía mucha gracia. Que me lo, yo no me había dado cuenta de eso, ¿vale? Que realmente en España decimos vídeo, vidi, 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 vídeo. Vidi, vidi, y entonces acentuando la S y que te haces seguro que dices video. Me ha gustado este video. Yes. So, anyways, uh, mean, también es mean, es una persona que, la que, que, que tiene cocodrilos en los bolsillos, como dice mi, mi amigo Chema, tiene cocodrilos en los bolsillos, que, que nunca paga, ¿vale? Que es, alguien tacaño es mean, a mean person, mean. He's a little bit mean, como que, que, que le cuesta sacar la cartera, ¿vale? Manos lentas, como Eric Clapton. Uh, mean, también mean, 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 es como un, una persona un poco mala, maligna, mean. Se usa para un profe que tiene mal genio, de, los alumnos siempre dicen, oh, he's a mean teacher. He's really mean, mean. O oh, también, yes, he's a, he's a mean look, ¿vale? Mean, como un malvado, malo, malillo. Mean, he's a mean teacher. Eso lo, sí, cuando yo era uh, mi primer año en Estados Unidos tenía que tener un poquito de mal genio con los, con, los, uh, con los alumnos. Y alguno de ellos me decía, oh, Mr. Monash, you're mean. You're a mean teacher. <laughs> so I learned that. The hard way, por la experiencia, vale. The, to learn something the hard way es aprender algo base de, de práctica, vale. The hard way. Okay, yeah, it's very cool. Yes, fake it until you make it. Qué buena expresión. Eh, Josh Mel dice fake it until you make it. Esa expresión me encanta porque es eh, aprender un idioma es, al final eh, eh, es imitarlo aunque sea de manera artificial hasta que te sale. Fake it until you make it. Fake it until you make it. Yeah, fake it until you make it. Very cool, a ver, uh, okay. eh, dice Asafran, cuéntanos cómo va vale lo del pago en efectivo y si hay algunas novedades de la plataforma Abra Aplicación, De esas dos cosas están pendientes, eh, vamos a hacer pago en efectivo para que lo hagan a través de una cosa que se llama Baloto o algo así, en fin, que podrán ir al supermercado, pagar, los darán un ticket y lo meteréis en la página web y también se podrá pagar con tarjetas regionales. Eh, porque hay tarjetas que funcionan en Perú, en Colombia o en México que, que solo funcionan a nivel local, pero haremos para que funcione nuestra plataforma, además del pago en efectivo. Pero hemos hecho esa prueba hace 15 días y no funcionaba bien, estamos resolviendo. Pronto estará, en unos días tendréis pago, tendrán pago en efectivo en nuestra plataforma. Eh, y luego, ¿qué más, ¿qué más me habían preguntado? Ah, sí, lo de la aplicación, sí, estamos ya, vamos a crear pronto una aplicación para que puedan acceder mucho más directamente a través del móvil, ¿vale? Uh, pero eso será quizá en un par de meses o así ¿Vale? All right, very cool So, uh, let's see Siguiente palabra Mean, 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 mean Whatever I said, I didn't mean it well, I've never mean it I just want you back for good Back for good Want you back for good Mean La siguiente, 143 No, tiene mucha, mucho problema Que es before 143, before, before er, er, er. Letra clave R er, 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 er. Before, before Before, before and after. Perdona. Eh, delante, delante y detrás. Pero bueno, de eso serían del lugar que es in front and behind. Eh, a nivel de números, por ejemplo. What's the number before three, two? What's the number after three, four? Vale. So before es antes. Before y después es after. ¿Qué pasa aquí que after suena parecido a antes y nos confundimos? Pues no. Before es siempre antes. Pronunciación. Or, 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 before. ¿Cómo, cómo Before, after, before, before, before. What's, what, what's, the day before Monday, Sunday? What is the day before Tuesday, Monday? What is the day before Wednesday, Tuesday? What is the day before Thursday, Wednesday? Before, before. Uh, let me know de antemano, beforehand, beforehand, de antemano, beforehand. You should let me know beforehand, beforehand, de antemano, beforehand. All right, very cool. All right, now. So before, no tiene más complicación. Move number 144 es la palabra move. Move. Come on, move it. Venga, muévete. Espabila, move it. Come on, you guys, move it. Se dice move it, move it. Come on, let's go. We need to make it on time. Tenemos que llegar a tiempo, eh, puntuales. We need to make it on time. So come on, move it, move it. No te muevas. Don't move. <coughs> Otra forma. Um, okay, we need to move on here. Move on significa, si estamos en un tema, pues avanzar, ¿vale? We need to move on. Uh, move it, desmuévete. Venga, arreando, move it. Uh, yes. Uh, 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 don't make a move. No te muevas. Don't make a move. Oh, correct. Yeah. También otra forma de decir, no, quieto ahí donde estás. Stay put. All right. Uh, you know what? W where are you, Jennifer? Okay, I'm in, you know, whatever street. Alright, stay put. Quédate ahí. Quédate ahí. Stay put. I'll, I'll, I'll come up to you in just a couple of minutes. I'll join you in just two, men, two minutes, but stay put. No te muevas. Quédate donde estás. Stay put. Stay put. Don't move, alright? Don't move. Don't make a move. Come on, move. Yeah, en películas militares dicen mucho lo de move, move, move. Yes, come on, move, move. E incluso move it. Come on, guys. Move it, move it, move it. Move. Venga, reando. Move. All right, yes, let's move on here. Ahora right. vamos a decir, let's move on. Vamos a la siguiente palabra, move on. Uh, Pasado es moved, moved. También move eh, es eh, emocionar, he was moved. Y también era emocionante. Uh, it was moving, moving, all the people moving. Moving, he was moving, like uh, Bohemian Rhapsody, the movie. So, you think you can take me and leave me tonight? Ta -ka -ta -ka -ta -ta that movie was so moving. Yes, emocionante, muy emocionante. Al menos para mí, I loved it. Yes, all right. It was moving. Ok, un saludo muy especial desde Colombia. Quiero aprender inglés. Rocío, has venido al lugar más adecuado para aprender inglés y estás de enhorabuena, porque hoy tienes un descuento del 20% para nuestro curso premium, You Talk TV+. Plus. Sí, yes, Rocío. You Talk TV+. Plus es nuestro curso de pago, de pago, de pago, pero muy, muy barato. Y hoy además tienes un... Que vas a encontrarlo, por cierto, by the way, en youtalkonline.com. Con el código de descuento, código de descuento Fab20, con ese código tienes un descuento del 20% en todos los productos. Libros, audiolibros, videos, right. 450 videos, consultas 24 horas, 24-7, like a gas station. Y así nos podéis a su, a ayudar a salvar el inglés. Sí, ya vamos camino de mil alumnos en nuestro YouTube TV Plus, pero queremos llegar a, a millones porque nuestra labor es save your English, guys. we want to make you talk the way we talk, and we don't, uh, and we mean it. Lo decimos en serio, we mean it. And uh, we know we're not, the, maybe we're not the best, but if you like the way we talk, then we can take your English to the next level, to our level. Mm -hmm. You Talk TV plus, tres uves dobles, online.com y uh, ¿cuál es el código de descuento? feb20, yes all right <laughs> you <Talk TV> plus <laughs> P-L-A-S, that's funny solo videojuegos very cool, hey all right, so uh, move so let's move on here to the next word 145 is the one and only la única e irrepetible All right. Yes, right, derecha, right, left, right, all right? Yes, that's right, sí, eso es, that's right. That's right, all right, make a right. Just go ahead and make a right. Gira la derecha, make a right. That's all right, that's not right. It's all right. Uh, 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 uh. Right, 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 it's right. No tiene más, derecha y también es correcto, no es correcto, it's not right. Mm -hmm. Yes, tienes el derecho. you have to write too Tienes el derecho a. Ah, you have to write to? Right, right, right. Suena como escribir. Right, right Yes, right. Very cool. No tiene más complicación. Desde agosto que llevo aprendiendo y siento que no lo sé lo suficiente, Natalie. Pero será porque no estás trabajando con UTalk TV Plus. Porque si estuvieses con UTalk TV Plus a una hora al día, desde agosto, te aseguro que tu nivel hubiera subido sustancialmente. Si haces todos y todos todos los consejos, porque solo con pagar y estar en YouTube Plus no aprendes. Hace falsa mucho, constancia, esfuerzo, dedicación. Lo bueno es que tu motivación va a ser tan, 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 tan grande que vais a aprender muchísimo, porque la motivación nos hace más inteligentes, más constantes. ¿Sabes con el patito feo que de repente ve que es un cisne? Esa motivación extra va a hacer que aprendáis muchísimo más. Y eso es lo que marca la diferencia. That's what, that's what makes the whole. Difference. Uh, pero tenéis que seguir todos, todos, todos nuestros consejos y practicar toda la semana con nuestros trucos, repeticiones, hasta hacerlo pronunciando bien. Cuanto mejor pronunciéis, unáis las palabras y mayor fluidez tengáis, mejor vais a comprender. Sound good, understand better, but of course, it's not easy. You need to be um, really uh, consistent, Consistente, constante, you name it, etc. Right away, yes, right away, es justo el momento, right away. ¿Qué significa way? Away significa muchas cosas, ¿vale? Pero en este caso, right away es justo el momento. Right away. Come on. Tell me now, right away. Come here, right away. Mm -hmm. Do ¿You understand? Simplemente eso significa, ¿vale? Entiendo todo, pero no lo puedo hablar. ¿Qué me recomiendas? Pues recomiendo que te suscribas a YouTube Activity Plus, porque somos especialistas en pronunciación, fluidez y comprensión. La fluidez es, es la agilidad al hablar, tal cual estoy hablando yo ahora en español. So, the way I'm talking now in Spanish, I can speak English. Es just thinking and speaking speaking at the same time y la fluidez te la da el que no en pensar en palabras sino en frases pensar en ideas completas What are you talking about What do you mean to say What do you mean to do Do you want me to speak English Do you want me to speak Spanish Al final acabas teniendo la misma pronunciación en inglés aunque sea tu segunda lengua que en español Fake it until you make it y no hay mejor forma que seguir nuestros consejos de verdad Nuestra ambición no es realmente ganar dinero aunque también porque si no ganamos dinero no podemos crecer pero nuestro objetivo es que la gente aprenda y que hagáis el mismo proceso que nosotros hemos tenido. And if you follow our tips, then we're going to take you to your level, to our level. Y si dices, es que quiero hablar mejor que tú, pues también te podemos enseñar a eso porque nosotros cada vez seguimos aprendiendo. Nosotros seguimos aprendiendo. Entonces, eh, ¿Qué puedes hacer para, para expresarte y tener fluidez? Seguir nuestro método que es especialista en pronunciación, fluidez y comprensión. Para eso tienes que ir a tres Vs dobles, you talk online.com y contratar el curso UTalk TV Plus con el código FEB, Código FEB, February, stands for February, just in case you guys didn't figure out. FEB20, and tenéis un 20% de descuento durante hoy y mañana, you guys. Take advantage of that. Yes. All right. You'll save your English definitely if you want to save your English, and if you have to save everybody's English, if you have to save the English language in the world, especially in the among the Hispanic community community, um, I recommend you guys um, subscribe to YouTube Plus. Mm -hmm. para Papa dice, ¿y dónde puedo entrar para registrarme? O sigo mucho aquí, Uh, Antonio, tienes que entrar aquí. 3 dobles, Y por supuesto, nos puedes seguir también aquí en nuestro. aquí en YouTube, en, en YouTube, en uh, YouTube TV, that's free. Follow us on YouTube, follow us on YouTube Plus. and you can also follow us there on our Instagram, Fran Monaz y Carlos Monaz, we're going be there 24-7. Puedes seguirnos ahí también, en nuestro Instagram. Ok. ¿Cómo, cómo se funciona realmente? Enough, enough, enough. Um, Mira, Rodrigo, así, enough, 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 ¿vale? Así, enough, enough is enough. It's not enough. It's not enough. Enough. <coughs> Luis, gracias, Fran. Acabo de adquirir tu curso YouTube TV Plus. Desde el primer vez que vi tus videos supe que tenía que adquirir este curso. Espero aprender. Pues, a darle con todo. Saludos desde Cancún, México. Saludos, Luis Alcántara Marín. Thank you so much for your for your purchase por tu compra purchase for your purchase and I'm I'm sure I'm positive you're going learn a lot you like the way we talk then we can take you to that level no problem that's pure logic es pura lógica common sense estoy tomando el inglés por inmersión como dice explican cómo pronunciar una palabra por palabra pero no oraciones en sus conexiones por tus videos es que estoy puliendo un poco el aprendizaje claro nosotros enseñamos más que palabras, porque tenemos también libros de vocabulario, pero incluso en las videolecciones de vocabulario eh, lo que hacemos es dar frases. De, las lecciones son puras frases para que penséis en frases completas, en unión de palabras, en pronunciación, porque por eso es porque lo que no comprendemos las canciones. Hoy he grabado un video que saldrá mañana sobre la canción de Twenty One Pilots, "Stressed Out", y dice "Wish we could, wish, wish we could turn back". Como era to the good old days, uh, anyways, es, la enseño, la desgloso toda la letra um, para que podáis practicarla y repetirla y al final se convierte en fácil porque enseñamos a pensar en frases completas, okay? um, y, y, y es así incluso un rap que hay al principio de la canción que que es muy difícil de comprender pero lo explicamos todo todo y al final veáis como lo vais a poder comprender de manera súper fácil. Entonces es todo así, es desglosar todo, intentar unir las palabras, intentar pronunciar frases completas con nuestros circuitos de pronunciación y vais a ver cómo vais a poderlo aprender sin ningún problema. Vuestra mejora va a ser radical. It's going to be a radical change. All right. Ok, cool. Uh, right, right, right. Um, yes, we're on page 7. Turn the page. Exacto, sí, sí, muy bien. Um, una cosa más antes de despedirnos, os vuelvo a decir que tenemos este UTalk uh, TV Plus, nuestro curso, donde entre wTalkonline.com y con el código código de descuento. Código de descuento del 20% para que quede claro. Siento que es Fab20. Cualquier duda que tengáis, me podéis mandar un mensaje en mi Instagram o también en Fran. Uh, friend at you yes. También en la web tenéis ahí una asistencia 24 horas, ¿vale? Os podemos ayudar, ¿ok? All right, uh, yes, Ariana, ¿cómo digo saludos desde Argentina? Greetings, greetings from Argentina, yes, perfecto, Rodríguez dice, hola Frank, ¿crees que son mejores los subtítulos en inglés o en español? A mí en español me lían porque me pongo a traducir. Cualquier opción es válida, ¿vale? Yo en particular siempre me lo pongo en español porque así descubro de expresiones nuevas, ¿vale? Por ejemplo, yo entiendo que a lo mejor dicen Oh, he has it in for me. He has it in for me. Lo entiendo y me lo podrían poner en inglés. He has it. He has it it for me. He has it in for me. Pero lo que significa es él me tiene manía. Entonces yo prefiero entenderlo en inglés y ver qué significa me tiene manía. He has it in for me. Oh, he has it out for me. Hace poco descubrí que también se decía he has it out for me y yo había aprendido he has it in for me. Uh, Veis La expresión he has it in for me. Pero lo vi en una serie y decían, he has it out for me, ¿vale? Las dos. Y realmente las dos significaban, me tiene manía, he has it in for me, he has it out for me. All right so, um, yes, y por eso digo que, que nosotros seguimos aprendiendo. Yo esta expresión, la de he has it in for me, la aprendí en la serie Lost, como 10 años hacia atrás. Y hace un mes estaba viendo la película You, la serie You en uh, uh, Netflix, y decían, he has it out for me, he has it out for me. Y también lo busqué, I looked it up, lo busqué, I looked it up, I looked it up, lo busqué y significaba, oh, me tiene manía, he has it out for me, he has it in for me. ¿Por qué? Porque yo estaba usando los subtítulos en español y escuché, oh, he has it out for me, y ponía, me tiene manía, y dije, oh my god, uh, that's new, and I looked it up. So, lo cualquier cosa, whatever suits you better, lo que, whatever suits you better, lo que mejor te convenga, ¿vale? Con subtítulos en español, con subtítulos en inglés, sin subtítulos, it's up to you guys, no problem. The, the key here, la clave, es to watch, uh, to expose your ear to as much time as possible to radio shows, podcasts, uh, movies. Y también, fijaos en nuestro YouTube Plus, by the way, YouTube Plus, en los niveles avanzados e intermedios, en intermedio y avanzado, intermedio y avanzado, es todo en inglés, es todo. In English, you guys. All right. Incluso ya parte de principiante hacemos en inglés. Pero intermedio avanzado es todo en inglés. Imagine it's like almost 300 hours, 300 hours only in English, plain English, you guys. So it's awesome listening activity. All right. Um, ¿Cómo hiciste para poner mejor tu pronunciación? Eso es lo que desgloso en nuestro curso YouTube UH TV+. Plus. Se llevamos desde nivel de decir it's a pen, it's not a pen a decir what would you want me to do, todo. Todo, lo usamos como nosotros aprendimos y te lo ponemos ahí, como si fuera un microchip, pero a través de muchas horas de trabajo. All right? Eso ahí lo vais a tener en tres Vs dobles, uTalkOnline.com, yes. en el curso UTalk TV Plus, que consta de libros, audiolibros, vídeos, 400 horas de vídeo, consultas 24/7, masterclass semanal que por cierto la tengo dentro de 15 minutos, así que voy a tener que ir parando y allí participáis por teléfono, corrijo el inglés de los de los youtalkers. It's awesome. Y el código de descuento, código código FAB FAB20, que es un código del 20%, lo tenéis disponible hoy miércoles y mañana jueves. You guys take advantage of that. Alright, okay, thank you guys. I'm gonna go, I'm gonna stop here because in 15 minutes I have another class, um, a master class to teach. Uh, si ya os habéis suscrito a YouTube Activity Plus, ya podéis verme ahí también. Voy a continuar y ahí voy a tomaros mensajes de voz, corregir vuestro inglés, you name it, etc. Um, dice Manuel, dice pronunciar las letras clave mejoró mucho mi pronunciación. Ya no me da vergüenza mi pronunciación. That's awesome. El no, que no te dé vergüenza, el atreverte, el practicar. Y el ver que gracias a tu mejor pronunciación vas a sonar bien, pero sobre todo vas a comprender mejor. That is the key to uh, uh, speaking native-like English. Okay, guys, um, I will uh, thank you, Carlos. Thank you, Fran. Carlos is not here, uh, but anyways, uh, he'll be here next week because he's sick. And uh, thank you so much, guys, yes, yeah, sígueme a mí ahí en mi Instagram como Fran Monage. sigue también a Carlos como Carlos Monage. suscríbete a You Talk TV, subscribe, subscribe, you're not gonna die, subscribe, subscribe, and it won't make you cry, come on dude, don't be a fool, just go ahead and make that move, haz esa jugada, make that move, que hemos visto la palabra, continuaremos con las mil palabras más usadas en inglés, Suscríbete como digo a TV pero también suscríbete a UTACTV Plus y recuerda usar el código de descuento Fab20, febrero 20, Fab20, para un 20% en todos nuestros productos. Thank you guys, me gustaría hacer este directo durante 24 horas, like a marathon, pero unfortunately I have another masterclass. To take her off, and it'll be in about 15 minutes. Todavía os podéis suscribir y seguir ahí. Ahí voy a cogeros vuestro, voy a agarrar vuestros mensajes, y voy a corregir vuestro inglés como que no hay un mañana like there's no tomorrow. Okay, guys, uh, thank you so much, and uh, yes, uh, I'll see you. I'll see you guys. I'll see you next week, and uh, thank you again. And keep using your English. Bye bye. Sound good. Understand better. Yes. Bye bye. <laughs> Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Subscribe, 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 subscribe.